Yo soy Santosha. Santosha significa contentamiento, el cultivo de la satisfacción del alma en todas las circunstancias. Santosha, una de las virtudes restringentes. En la Yoga Sutra de Patanjali, 232, dice: Santosha, contentamiento, el cultivo de la satisfacción del alma en todas las circunstancias, está en el camino de Raja Yoga, que es la segunda de las cinco internas actitudes y comportamientos, niyamas, que deben ser cultivados y realizados para abstenerse de comportamientos dañinos. Santosha, ley universal. Su aplicación no está limitada por el tiempo o por las condiciones culturales. Yoga Sutra de Patanjali, 231. Roy Eugene Davis escribe en su comentario sobre esto: la necesidad de cultivar y actualizar estas actitudes y comportamientos no se limitan en la era en que vivimos ni por las condiciones culturales, ya que ellas representan la forma ideal y responsable de vivir para todos. Santosha, el camino. Para debilitar y neutralizar inclinaciones dañinas, reemplázalas por acciones constructivas. Yoga Sutra de Patanjali, 233. Roy Eugene Davis dice en su comentario: la forma más fácil de controlar y superar las influencias de las inclinaciones subconscientes perjudiciales es la de cultivar sentimientos de felicidad y autoconfianza realizando acciones intencionales constructivas. Una actitud mental optimista nos permite ser receptivos a experimentar resultados ideales en todas las situaciones. La felicidad y la autoconfianza aclaran la conciencia, mejoran las habilidades mentales y los poderes de percepción, permitiendo que las habilidades funcionales se utilicen de manera más efectiva y fortaleciendo el sistema inmunológico del cuerpo. Santosha en la vida. En el Yoga Sutra de Patanjali 242 dice: contentamiento proporciona paz y felicidad suprema. En su comentario, Roy Eugene Davis dice: la satisfacción en todas las circunstancias se puede mantener siendo autoconsciente de sí mismo mientras observa desapasionadamente los pensamientos, sentimientos, comportamientos y la aparición y desaparición de eventos transitorios. Imagínense, yo soy Santosha. Usa esta técnica de imaginación creativa
para cultivar y darse cuenta de las actitudes y comportamientos de Santosha. Reconociendo que eres un ser espiritual superior a tu mente y a circunstancias mundanas, haz lo siguiente. Medita al principio solo en un lugar tranquilo. Siéntate recto en una silla confortable. Cierra los ojos y relájate. Respira 3 veces profundamente por dentro y por fuera. Concéntrate en la zona entre las 2 cejas y observa tu respiración. No intentes de controlarlo, solo observa tu respiración. Aire fresco al inhalar, aire tibio al exhalar. Si tú quieres, puedes usar un mantra. Cuando tu mente está tranquila y la conciencia es clara, vívidamente imagínate que eres Santosha. Tú eres contentamiento. La satisfacción de tu alma se cultiva en todas las circunstancias. No es necesario usar fuerza de voluntad. Recuerda el Yoga Sutra de Patanjali que dice: contentamiento proporciona paz y felicidad suprema. Claramente, mírate como esa persona que está completamente establecida en Santosha y siéntelo en lo más profundo de tu ser. Imagínate y siente cómo tú, como esa persona, piensa, habla y actúa. El sentimiento que tú tienes debe ser de aceptación y gratitud en vez de una emoción. Descansa por un tiempo en esa conciencia y con un sentimiento de logro de Santosha.
Después de tu sesión de práctica, continúa manteniendo tu conciencia clara y con un sentimiento de logro, de santosha.